es coger el paciente, agarrarlo y llevarlo cargado rápidamente para ponerlo en el platón de la camioneta, con la finalidad de que el señor conductor también lo llevara rápidamente al hospital. Entonces, efectivamente, el señor coge el paciente, se lo lleva, lo bota en el platón de la camioneta. Cuando llega a la camioneta, le llora, le insiste desesperadamente, persiste al señor conductor que por favor lo lleve rápido al hospital, que el paciente se va a morir. Rápido, rápido, que se va a morir, se cayó un punto medio, le está sangrando la cabeza, se cayó, por favor, rápido. Entonces, ¿qué hizo el señor conductor? Prendió el carro rápido, el carro desesperado, y córrale rápido a llevar al paciente al hospital de Cartagena, sin asegurar el paciente atrás en el platón de la camioneta. Finalmente el paciente llega al hospital de Engativá y el paciente muere a los 2 minutos, con mayores traumas que los que tenía cuando el paciente estaba en el piso. ¿Qué fue lo que pasó? Pues el hombre, este señor vigilante, echó de menos que cuando el paciente cayó del quinto piso, pues él se botó de para adelante, cayó de frente. El golpe, el impacto principal lo recibió inicialmente en el tórax y la cabeza. Tórax y cabeza eran las regiones más traumatizadas del paciente. Cuando el señor vigilante coge el paciente del piso y se lo echa al hombro, el hombro se lo clava en el tórax, generándole mayores lesiones, mayor trauma, mayor dolor al paciente. La cabeza del paciente, mientras era transportado hasta la camioneta, iba bailando de esta manera. Así que si el cerebro estaba lesionado, se lo terminó de lesionar con ese tipo de movimiento. Lo que está haciendo es entrenar personal normal, personal Lego, personal de la comunidad en primeros auxilios. ¿Por qué? Porque en el momento que vaya a haber un terremoto, llega a haber una emergencia o un desastre, los bomberos corren a atender rápidamente ¿a quién? A los incendios. ¿A quién? Los bomberos. ¿A los? ¿A quién? A los familiares. ¿A los familiares? Si llega a haber en ese momento un terremoto, ¿saben yo qué hago? ¿Y sabes qué van a hacer los médicos? ¿También van a hacer los médicos? Lo mismo. Van a buscar a su familia y los van a atender. Ellos no se van a poner a dejar a su familia por ahí sepultada y otros aquí atendiendo. Así que eso significa que la ayuda de un equipo de bomberos o la ayuda de un equipo de rescate va a llegar por lo mínimo en unos 2 días. Las vías van a estar colapsadas, los sistemas de comunicación van a estar colapsados y no vamos a tener gente especializada que haga el rescate. Vamos a tener a las brigadas conformadas por el alcalde Petro en la localidad de la ciudad. El alcalde, este proyecto fue del alcalde Petro, que fue el que dijo que sí a que estableciéramos, a invertir un dinero a que se estableciera para conformar brigadas, dando estos cursos a la comunidad de manera masiva y de manera gratuita. Entonces, ¿cuál es la idea? Chicos y chicas, que cuando salgan ustedes de aquí, cuando terminen ustedes el curso, ustedes van a ser los brigadistas de la localidad de Engativá, que van a estar encargados, en dado caso, de empezar a atender las urgencias y emergencias que se lleguen a presentar. ¿Listo? Todos tienen aquí su cada 500 metros en Estados Unidos tienen un desfibrilador. Cuando una persona sufre un accidente, un infarto cardíaco o sufre un paro cardiorrespiratorio, en Estados Unidos activan la alarma y el primero que se acerca de DEA, por ejemplo, usted va pasando por ahí, suena la alarma, entonces usted rompe la ventanilla, coge el DEA y va a acudir a donde está el paciente, y el paciente no demora mucho tiempo porque se da su desfibrilación para el corazón, reinicia nuevamente su. Entonces, los primeros auxilios deben ser algo que debe ser de cultura general. Aquí en Colombia los primeros auxilios lo hacen a los que los obligan a hacer. Sí. Los que trabajan en una empresa que hay que conformar brigada y que hacen un favor, se me quedan obligados o no hay contrato, entonces ellos se quedan aburridos, postezando en la clase, para que hagan brigada. ¿Sí? Pero debe ser cultura general, nuestra cultura latina es lamentablemente así. ¿Listo? Entonces, habíamos dicho que los primeros auxilios, en los primeros auxilios no hay peor cosa que un ignorante con iniciativa. Terrible eso, terrible. Bien,
Los primeros auxilios hace un tiempo no eran una ciencia. Los primeros auxilios antes eran más bien una cuestión de voluntad. Era de aquellas señoras de la tercera edad que tenían buen corazón y ellas iban a auxiliar a todo ese montón de heridos que quedaban después de las guerras. Cuando había una guerra en esas épocas, entonces quedaban un montón de pacientes heridos y pues las señoras de buen corazón que les daba lástima, ellas se reunían y iban y trataban de ayudar a estas personas que estaban heridas. Con el paso del tiempo, ese tipo de auxilio, ese tipo de ayuda a las personas heridas después de la guerra, se fue tecnificando, se fue tecnificando, y hoy por hoy ya tenemos una ciencia que se llama la ciencia de los primeros auxilios, y tenemos personas a las que se les llama paramédicos. Paramédicos, aquellos entrenados en el tema de los primeros auxilios. ¿Listo? Entonces, eso quiere decir que hoy ustedes no van a aprender alguna cosilla ahí, si me entiendes, sutil, una cosa superficial, no. Ustedes van a aprender la ciencia de los primeros auxilios, se van a capacitar, van a quedar entrenados en primeros auxilios y ustedes van a poder hacer una respuesta oportuna y excelente ante una víctima. Número 1. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? No mover. No mover. No mover. Informarle si es un accidente, si el paciente está totalmente, uno no sabe qué factura puede tener, tocarle inmovilizarlo. Inmovilizar, sí, ella. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Yo creo que tiene uno que acercarse a mirar. Acercarse y mirar. Bueno, paso número 2. Mirar la calma. Guardar la calma. Ah, sí, por eso. Guardar la calma. Porque usted dirá, ay, pero qué cosa tan buena, tan elegante, es una forma alimentada, es obvio. Pero miren que el hecho de no poder guardar la calma ante una víctima nos inhabilita para poder actuar. Así como no hay peor cosa que un ignorante sin iniciativa. Asimismo, no hay persona que más estorbe y que menos ayude que la persona que no puede controlar sus emociones en el momento de un incidente. Pues lo repito, no hay persona que más estorbe y que menos ayude que la que no se puede controlar. ¿A qué me refiero yo con bioseguridad? Bio hace referencia. Número 2. No lo podemos hacer si no guardamos el luto. Se puede ascender en la medida que se vayan cumpliendo los requisitos de cada paso. Paso número 2. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Perdón. Señora. La señora preguntó que está toda angustiada gritando. ¡Ay! Entonces vamos a tranquilizar. Bien, ahí ya tenemos una paciente. ¿Listo? Ya hay ese punto en otro paciente que nos toca tranquilizarla. Porque si ella se desespera mucho, se puede subir la tensión, puede tener un derrame cerebral, puede ser una crisis del pánico, una crisis de ansiedad, puede entrar inclusive hasta en un infarto. ¿Listo? Entonces nos toca también saber de primeros auxilios para cómo atender a la señora. Sí, para que ella se tranquilice. ¿Ella cómo se tranquiliza? Pues si no se puede tranquilizar por sí misma, no, nadie lo va a hacer. Toca, ya es paciente, nos toca retirar la señora. Yo le puedo decir, tranquilícese. Ay, sí, respire. Luego va yo. No, ya necesariamente tiene que manifestar su emocionamiento porque no lo puede hacer. Ya son dos pacientes en la escena. Toca sacar. Alguna vez tuve yo que atender el caso del Agustiniano, ¿sí? Y cuando estábamos sacando a los niños con la Cruz Roja, había una persona que en la cámara, en el video que se grabó, estuvo todo el tiempo mirando el accidente. Todo el tiempo. Y terminó el accidente y la persona seguía ahí. Y cuando fuimos a mirar, la persona había entrado en una crisis nerviosa. Pues claro, porque sí que es. Entonces, no estaba yo, quedó solo.